Hace 3 años, utilizando mi motocicleta, les enseñé cómo hacer la conversión de este tipo de ruedas que utilizan o necesitan un neumático o una recámara o una tripa en la parte interna para funcionar y contener el aire. Les enseñé cómo transformarlas en llantas sellomatic. Pero en ese momento cometimos un error en la explicación de ese video. En este video les voy a explicar cuál fue ese error y les voy a mostrar ¿cómo se corrige? Hace 3 años hicimos el video utilizando esta rueda en la que mostrábamos cómo convertir este tipo de ruedas en ruedas sellomatic. En ese momento nosotros pensábamos que al desmontar la rueda se perdía el sellomatic. Hoy, 3 años y medio después y después de haber hecho más de 200 o 300 ruedas de conversión de diferentes modelos de moto, les puedo decir que en muchísimos casos sí es posible salvar el proceso de sellomatic. Y eso es lo que les voy a enseñar el día de hoy. Y aprovecharé para contestar 3 preguntas que muchas veces nos hicieron en ese video principal. La primera, que si este sistema valía la pena. Pues hoy, 3 años y medio después, y siendo esta la tercera vez que voy a cambiar de rueda, les digo sí, vale la pena. Funciona perfectamente. Y en esas 300 y pico de ruedas que hemos montado, o 200, ya no sé cuántas, no hemos tenido el primer caso en donde alguna de nuestros clientes venga y nos diga que el sistema le falló. No, no ha ocurrido. Siempre y cuando se respeten las condiciones que les puse en aquel video. Primero, que utilizaran una rueda sellomatic o que dijera tubeless para poder hacer todo el proceso de conversión. Y segundo, que utilizasen un neumático que fuera mínimo 2 medidas por debajo. Y cuando me refiero a neumático, me refiero a que en Colombia la tripa o la recámara la llamamos neumático, que fuera por lo menos 2 medidas por debajo del tamaño del caucho, de la rueda que fuesen a utilizar, del tamaño del rin que se fuese a utilizar. Ahora, otra pregunta que me hicieron muchísimo fue que cómo se despinchaba la rueda. Yo en aquel momento les dije que la rueda se podía trabajar como una rueda sellomatic, así que por ende se le podía colocar un taco, una de estas mechas, y también hay un video explicando cómo se hacía el proceso de despinche de esa rueda. Ahora, con lo que les voy a explicar el día de hoy, pues queda abierta la posibilidad a que en un momento dado que ustedes tengan una pinchada, pues puedan desmontar la rueda y no perder el trabajo de sellomatic y así poder parchar internamente la rueda. Entonces, vamos a empezar con este trabajito. Lo primero, vamos a desmontar la válvula de la rueda como lo haríamos con cualquier rueda normal. Vamos a proceder a destalonar la rueda. ¿Eso qué significa? Desmontarla del rin. Y vamos a hacer esto en las dos caras de la rueda. Aquí es donde viene el proceso más importante para poder lograr salvar el sellomatic. Y ese proceso es despegar completamente el caucho, que es este cauchito, que era el pedazo de neumático que nos quedaba dentro de la rueda, hay que despegarlo completamente del rin, en una de las caras. ¿Para qué? Para poder utilizar la máquina y que la máquina pueda ajustar correctamente el rin. Entonces, lo que hacemos es separarlo. Con mucho cuidado, y vamos a montar nuestra rueda común y corriente en la máquina.
Una vez que la tenemos montada, lo que vamos a hacer aquí es hacer nuevamente el mismo procedimiento con la otra cara. Si se dan cuenta, el caucho se ha quedado adherido al rin. Claro, en otros países a esto no le llaman rin, lo llaman rueda. En eso hay una confusión terrible y me han regañado muchas veces en el canal, en comentarios, porque no dejamos claro que nosotros lo llamamos de una manera, etcétera. Pero en cada país lo llaman diferente. Ahora, seguimos con este proceso de desmontar completamente, despegar completamente el caucho de la rueda. El siguiente paso es sí o sí lubricar muy bien la uña de la máquina para que ésta pueda resbalar correctamente y no nos genere ningún inconveniente al momento de desmontar la rueda. Aquí viene uno de los procesos más difíciles y es desmontar la rueda de esta parte, porque lo primero que va a intentar hacer la rueda es jalar el neumático que ha quedado adherido al rin. Así que la mejor manera de lograrlo y de que sea mucho más sencillo de hacer es colocarle vaselina a toda la parte interna de la rueda para que ésta se deslice muy fácilmente. Una vez hecha esta parte, sí procedemos a desmontar la rueda. Y este es el pedazo más delicado. Tenemos que hacerlo con muchísimo cuidado, muy, muy despacio, para evitar que la rueda jale el caucho. Como podemos observar, la rueda se va desprendiendo completamente y no se arrastra el caucho que quedó por dentro debido a que todo está perfectamente lubricado. Así evitamos que ella lo arrastre. Siguiente paso es repetir este mismo procedimiento ya con la parte inferior de la rueda. Aquí también debemos tener muchísimo cuidado y debemos hacerlo muy, muy despacio. Y debemos aplicar muy buen lubricante para que no vayamos a tener ningún inconveniente. En especial, seguimos corriendo el riesgo de poder jalar pedazo de caucho. Muy despacio. A esto es a lo que me refiero. Cuando esto ocurre, hay que detenerse y hay que colocarle grasa para que no se arrastre el caucho y la rueda no rompa esta pieza de caucho que se formó y que es la que está generando nuestro sello Matic. Aquí debemos ser muy, muy cuidadosos. Esto es lo que les digo que puede, en un momento dado, causar el daño del sello Matic. Porque la uña va a tender a jalarlo. Y aquí es donde aprovecho para contestar la tercera pregunta que hicieron muchísimas veces en el video anterior, y es la válvula. ¿Qué ocurría con la válvula?
Pues la válvula era la válvula que traía el propio neumático que utilizábamos para cortar y hacer el proceso. Esta es la válvula del neumático. Nosotros nunca instalamos una nueva válvula. Y esto es lo que queda al interior de la rueda. Esto es el elemento que mantiene completamente sellado el aire al interior de nuestra llanta. Entonces, como pueden ver, no hay ninguna posibilidad de fuga de que en el momento en que nosotros montamos la rueda, para todas aquellas personas que en algún momento escribieron en ese video que eso era muy inseguro, que a alta velocidad se podía estallar, que se podía romper, no, básicamente no. No ha pasado, no me ha pasado a mí, no le ha pasado absolutamente a nadie, porque la presión que se ejerce entre la rueda y las paredes del ring es tan grande que literal esto queda completamente pegado. Y como pueden ver, esta banda ya ha tenido varios recortes anteriores porque es la misma banda que he utilizado desde el primer día en que hice el sellomatic hace 3 años y medio. Esta banda fue la de ese video original y no la voy a cambiar para este cambio de ruedas. Para volver a instalar la nueva rueda, lo que tenemos que hacer sí o sí obligatoriamente es toda esta pieza de caucho, levantarla y dejar completamente libre el ring. ¿Para qué? Para que las uñas de la máquina no vayan a presionar ninguna de estas piezas de caucho y además queden cubiertas completamente. Lo siguiente, embadurnar completamente esta parte de vaselina. Y aquí aprovecho para responderle a alguien que nos hizo un comentario en Instagram que nos dijo que cómo era posible que utilizáramos vaselina industrial, que eso dañaba las llantas, que era preferible el jabón diluido en agua, que eso estábamos haciendo un sacrilegio. La realidad es que la vaselina industrial la hemos utilizado por años, llevamos 15 años utilizándola y no hemos tenido ningún inconveniente con ninguna rueda se nos ha dañado porque utilicemos la vaselina como un elemento lubricante entre la vaselina y el rin, entre la rueda y el rin. Entonces, pues ese comentario comprendo que haya sido hecho por un ingeniero químico que trabajaba con no sé qué cosa de llantas, pero para mí, después de 15 años, no tiene razón de ser. Lo que sí les puedo asegurar es que utilizar jabón derretido en agua, ese sí daña los rines, ese sí causa porosidades en los rines de aluminio. Así que volviendo al tema, lo que tenemos que hacer es embadurnar completamente toda la superficie de esta membrana de caucho que se formó. Toda la tenemos que embadurnar en vaselina, ya sea que se utilice vaselina, que utilicen grasa, pues con el lubricante que deseen utilizar, hay que embadurnar toda esta membrana en caucho. Hay que embadurnar toda esta membrana en vaselina. Lo siguiente que vamos a hacer es embadurnar la llanta también de vaselina en todo el borde. Que esto quede muy bien untado. Acerca la cámara. Que esto quede muy, muy, muy bien untadito de vaselina. Que resbale súper fácil. Nos aseguramos de la rotación de la rueda para no tener que repetir todo este proceso por una mala instalación. Y hacemos la instalación común y corriente de la rueda. El siguiente paso es asegurarnos completamente que esta membrana de caucho quedó completamente salida, que no quedó ninguna parte de la membrana entre la rueda, sino que está toda en la mitad del rin y de la llanta de la coraza o de la
La neumático, en otros países llaman a esto neumático como tal. Entonces, asegurarnos que esto está completamente salido, tanto por ambas caras del ring, está completamente por fuera. Lo siguiente, ponerle aire e inflar la rueda. Y mis amigos, así es como hemos hecho todo el procedimiento para recuperar el Sellomatic. No se pierde. Nuevamente, ese fue el error que cometimos en el primer video. Estábamos aprendiendo, era algo que quería probar, funcionó, funcionó perfectamente. Y hoy, 3 años y medio después, les enseño cómo recuperar ese Sellomatic. Para todas esas personas que en sus montallantas han desarrollado este servicio y se lo están ofreciendo a sus clientes, pues ya les mostré cómo se puede solucionar. Para los que tenían dudas de si lo montaban o no, nuevamente, 3 años y medio después, funciona perfecto. Mi motocicleta lo lleva desde hace 3 años. Estoy cambiando esta rueda esta es la tercera rueda que le coloco. Y esa membrana de caucho que vieron es la misma membrana que utilicé la primera vez en la instalación de la rueda, no he tenido que reemplazarla. Así que, no siendo más, espero que este video a las personas que les haya llamado la atención les haya gustado, lo compartan con sus demás amigos que tengan dudas con esto, porque el conocimiento es de todos y ese es el motivo por el cual les enseñé a solucionarlo. Nos vemos hasta la próxima. Ah, y no se les olvide, denle clic en la campanita, suscríbanse a nuestros videos, porque así YouTube nos permite crecer y tener más alcance entre todos ustedes. ¿Siguen aquí? Y para los que se quedaron hasta el final del video, resulta que entre la rueda y el rin van a quedar nuevamente pedacitos de caucho sobrantes. Así que estos los podemos recortar para que nos quede un trabajo mucho más prolijo. Búscale, búscale.